¡Hala! Si vestimos, vestimos todos iguales. Es hora de ganarse el sueldo. Poned vuestra mejor cara. Hola, no me gusta trabajar con Pat Katari y los rebeldes. Este tipo de ideología siempre acaba con muchos cadáveres por los suelos. Si se corre... Al fin y al cabo se trata de una misión de venganza. Debemos estar concentrados y acabar cuanto antes para no terminar entre conflictos políticos y las guerras del cártel. El primer objetivo es localizar al teniente de Santa Blanca para encontrar a Amaru. Vale, luego. Tenemos esto por aquí. Ahora, lo que más echaba yo de menos de este juego, la radio. ¡Ay, Dios! Total. Buah, pues cuando veas el combate y todo, vas a fliparlo. Vale, ¿cómo se hace esto? Drone en vuelo. Acabo de ver a uno con sus fusiles. Enemigo número 3. Vale, junto a este no hay nadie. ¿Con qué está peleando? Contra nadie, está con una pelota. No queremos asustar al objetivo. Usad silenciadores. Vale, quiero comprobar una cosa de todos modos. Vídeo... Limita los 60. Porque no está usando nada de VRAM. Pero no sé si te has dado cuenta que de repente ha hecho... ¡Ah!
¿Ves? Todo por el tema de luz, creo. No, o por el bloom. Ah, no. Lo que... ¿Puede ser esto el problema? No. Esto es lo que nos jodía. El blur, no el bloom. El bloom, fíjate bien. Es lo de la luz. Y esto es el blur. Que no es lo mismo. Vamos a probar ahora. Ya veo al objetivo en marcha. A ver, el juego por cojones en alto me tiene que tirar, ¿no? Se me había puesto en alto. ¿Soy yo el que la ha tocado ahí un poco tal o qué? Gráficos. No se me ha puesto el... ¿Qué te pones? Este trabajo. Con estos suministros nos ganaremos la simpatía de los rebeldes. Cuidado, hay enemigos en la zona. ¿Vale? Más recursos. Por aquí hay un narco, a los pies de la torre de vigilancia. Quédate quieto. A mover. Este es el trato. O respondes o te meto una bala en las tripas y te dejo morir en tu mierda. ¿Entendido? Relájate, cabrón. ¿Qué es lo que quieres? Amaru, ¿dónde se encuentra?
¿En serio? ¿Así que eso es todo? ¡Claro! ¡Está en la granja de Atoyo! ¡Vamos! Así podrás ver qué les hacemos a los que nos chingan. ¡Gente como tú! Sí. Tenemos que darnos prisa. Amaru está mayor. No durará demasiado si lo están torturando. Joder, si llevan tiempo torturándolo, es bastante probable que ya esté muerto. Es posible, pero Amaru es fundamental dentro del movimiento rebelde. El cártel lo mantendrá con vida para descubrir lo que sabe. No podemos arriesgarnos lo más mínimo. Aquí hay mucho en juego. En marcha. Vale. Nos hemos puesto en el chat de ahí cagando leches. ¡Corre! Disparando. Oye, yo qué iba a saber que me iban a... El cártel no va a esperar. Debemos localizar y rescatar a Amaru. ¡Hostia ay, puta! Recientes nos han complicado un poquito las cosas, ¿no crees? Ok. Para hablarles de esto, los dejo con otro mensaje del hombre del momento, el sueño. ¡No! ¡Ay, Dios! Conducir con teclado y ratón no es difícil. Alzo, conducir con teclado y ratón. Hola, hermanos. Ahí está la granja de Atoyo. No os olvidéis que muchos sicarios eran militares. Vigilad a quien disparáis. Si Amaru muere en el tiroteo, la operación Matarreyes se irá al traste antes de empezar. Vamos. Aquí hay un quinto objetivo. Retrocede, que te ven. Ahí hay un sicario. ¿Dónde el cobertizo? A ver cómo hacemos esto. Hay un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete.
Aquí hay un arco. Está debajo del campo. ¿Lo ves? He visto una caja de armas. Entiendan, carajo. Agarraron a la persona que no debían. Exijo que me saquen ahora mismo de aquí, bestias. ¿Ves? Sigamos. Solucionado. Anda, esto me viene bien. Sé que alguien me escucha, cabrones. Sé que están ahí. Así que escuchen bien. El Dios no perdona. Todavía no estamos a salvo, pero Dios le pagará esto que ha hecho por mí. ¿Qué pensará mi familia? ¿Se acordará de mí? ¿Es usted Amaru? Al menos soy lo que queda de él. Venga, te sacaremos de aquí. Vamos a intentar ir en helicóptero. No, no, no sé cómo va a funcionar esto. Vale, ya piloto yo. Hola, ¿qué tal? ¿A dónde me llevan? A salvo con sus amigos. Entonces Pak Katari se ha aliado con los malditos extranjeros. Ese joven necio. Eso háblalo con él. Por aquí hay una caja de armas. ¡Oh! Guay, hay un fusil de francotirador. ¡Ole! Ya tengo mi arma. Bueno, ya tengo un arma de las que voy a llevar realmente. Santa Blanca no es el más cortés de los anfitriones. Esos aucas, esos demonios que me interrogaron. Oírlos hablar de amor bastaba para hacerme vomitar. Pero sus métodos no eran... ¿Sus nombres son Yuri y Polito? Sí, Yuri y Polito. Son los cabrones que torturaron a Sandoval mientras el sueño lo interrogaba. Hay que atraparlos. Cuando liberamos a Amaru solo vimos sicarios del montón. Pero hace al menos 3 días que no veo a la Yuri y al Polito, quizá 4. No sé dónde están. Necesitamos pistas. Buscaremos en todas partes hasta encontrar algo. Alguien tiene que saber algo. Documentos, ordenadores, interrogad a lugartenientes, hablad con civiles, lo que haga falta. Registraremos todo. Atentos, ya llega el informe de Bowman sobre la Yuri y el... Vale. A ver, explico cómo funciona el sistema de puntos, ¿vale? El sistema de habilidades en este juego funciona totalmente diferente al del Breakpoint. En este va por tiers. Lo que más nos interesa a nosotros, que vamos a ir más o menos lo máximo posible... A francotirador,
es el de arma. Por ejemplo, nos interesa mucho más ir a pulso firme que dispersión de cadera. Nos interesa mucho más la capacidad de munición y la destrucción de vehículos que un lanzagranadas. Nos sirve mucho más el silenciador avanzado y el tiempo de apuntar que el recuperar munición. Por ejemplo. Y ese tipo de cositas. Vamos a conseguir todo. Pero que lo sepáis. Hipólito. Ese es el informe sobre la Yuri y el poli. Vale. Había 4 personas la noche en que mataron al agente de la DEA, Ricky Sandoval. El sueño, líder del cártel de Santa Blanca. Ricky. Y los otros 2 eran la Yuri y el Polito. Yuri y Polito se conocieron en un precario hospital de Chiapas. El Polito hacía su residencia y la Yuri trabajaba de enfermera. Fue amor a primera vista. Desde el instante en que se vieron, se hicieron inseparables. Un amor sin parangón. Un día, un narco llamado La Plaga entró en urgencias, hecho un colador. Su situación era delicada, pero Yuri y el Polito le salvaron la vida. La Plaga se lo agradeció, dándole regalos, invitaciones a fiestas exclusivas y hasta con un coche nuevo. Con el tiempo, La Plaga puso a Yuri y Polito en el equipo médico personal del cártel de Santa Blanca. Pero ese no era su trabajo principal. Yuri y Polito son expertos en anatomía. Saben cuánto dolor soportaría una persona antes de morir. Saben mantener a una persona viva y despierta para que pueda sentir dolor. Y sobre todo, saben cómo infligir dolor. A eso se dedican en Itaqua. Cuando Santa Blanca captura a alguien que se niega a hablar, la Yuri y el Polito le hacen cantar. Torturan gente. Como dije, había 4 personas en la habitación la noche que Ricky Sandoval fue asesinado. El sueño, Ricky, la Yuri y el Polito. Dejaron a Ricky con vida mientras el sueño lo torturaba. Sin parar. 47 horas seguidas. Ricky Sandoval cedió. Y el sueño lo ejecutó. Ok. Son una pieza fundamental en la seguridad de Santa Blanca. No os olvidéis de echar un vistazo al informe sobre su cadena de mando. Al mando de la seguridad está el Muro, el guardaespaldas personal del sueño y su amigo de la infancia. La Plaga es el hermano pequeño del Muro, un hijo de la gran puta enganchado a las redes sociales y principal sicario del cártel. Comienza la cacería. Si queremos al sueño hay que abrirse paso por su organización. Por cierto, como bien he dicho... Ahora nos quitamos... Vale, la bocacha... Los primeros objetivos son Yuri y Polito. Buscamos información, los encontramos y los eliminamos. ¿Necesitamos? Por supuesto que no. El señor dijo. En verdad les digo que no. ¿Qué diablos ha pasado aquí? Según el GPS, estamos en Yopil. No veo ninguna señal de combates. Es una ciudad fantasma. Supongo que el cártel o los perros han echado a todos de aquí. Vale, aquí va a haber mucho lore, va a haber mucho todo.
Leyenda. Hay un pueblo en Itacua cuyo nombre no se atreve a pronunciar ningún boliviano. Se llama Yopil. Y los lugareños creen que está maldito. Hace unos meses todos los habitantes desaparecieron de un día para otro. Y nadie ha visto ni oído nada sobre ellos desde aquel momento. Pero hay quien sospecha que Santa Blanca secuestró a toda la población. Desde entonces, una manada de perros lo ha colonizado, por lo que lo han bautizado como la ciudad de los perros. Cuenta la leyenda que es posible controlarlos mediante un silbato especial. Yo conduzco. Las Naciones Unidas la prohibieron. Los estadounidenses llevan décadas quemándola y nuestro gobierno ha intentado dictar en qué medida se puede cultivar. Nuestro mejor aliado va a seguir luchando contra la legislación y... Joder, no había visto nada igual desde que estuve en el desierto. Sacos de arena, alambradas, vigías... Parece que los rebeldes están dando caña a Santa Blanca. Apuesto a que estos cabrones del cártel no esperaban tener que lidiar con francotiradores y explosivos. Donde las dan, las toman. Nomad, tengo el teléfono a Pac Katari. Parece... que necesita nuestra ayuda. Pásame con él. Hola, compadre. Tengo un problema en Itacua y Bowman dice que podrías ayudarme. Mi gente necesita ayuda. Hemos perdido a muchos contra el cártel y los horrores perpetrados por Yuri y Polito han minado su moral. El fuego de la revolución casi se apagó. Déjate de retórica, Katari. Dime lo que necesitas. Un convoy de suministros del cártel pasará pronto por la zona. Si lo capturamos, obtendremos los recursos que tanto necesita mi gente y le subiremos la moral. ¿Qué les parece? Dalo por hecho. ¿Ahora cumplimos órdenes de Pac Katari? Katari necesita el convoy, y nosotros se lo vamos a dar. Cuanto más dependa de nuestra ayuda, más podremos pedirle a cambio. Vale. Marcando objetivo. Tiene algunos civiles cerca. Hola, ¿qué tal? Gracias, suerte. ¡Corre! Vale. Si estás ahí, si me has visto. Oh, vámonos. Vámonos. Ya estoy, vamos. Distinción del cártel, me la quedo.